casa de Gary. Aquí lo tenemos. ¡Hola, Ichi! ¡Enhorabuena! Te has convertido en todo un campeón de Liga D. Ya lo sabía yo. Te llamé en cuanto me enteré. Yo perdí contra ti en los octavos, ¿de acuerdas? Bueno, Gary, ¿por qué me llamaste? Ah, sí, mira, que han dicho en las noticias varias cosas, te comento. Lo primero, que los creadores del juego están buscando gente para pelear. O sea, no sé si os acordáis que en la mansión, pues habían tres tíos que después de la liga decía que los buscásemos. Bueno, pues están buscando gente para pelear. Así que son tres. Ellos están en la mansión de Ciudad Azulona. Dicen que son duros de pelar. Habrá que entrenar a tope, Ichi. En segundo lugar, los portales donde fuiste a rescatar a los Pokémon del pasado están abiertos de nuevo. No te preocupes, Fabio dejó abierto el portal antes de irse a Alola. Él pensó en ti, Ichi, por si quieres atrapar Pokémon allí y de paso tener una batalla con épica con las aves legendarias del gran Mewtwo del pasado. Los portales están en el mismo sitio, Ichi. Uno afuera de la Cueva Celeste, otro en el Central de Energía y otro en el Valle Vulcano. Y otro en las Islas Espuma, donde siempre. Después, la Cueva Celeste de nuestra época actual ha sido abierta. La han podido restaurar de nuevo. Lo mismo pasa con el volcán del Valle Vulcano, la Central de Energía y las Islas Espuma. ¿No eran los lugares donde se encontraban las aves legendarias y el Mewtwo de nuestra época actual? Pues ya puedes tener una batalla contra ellos. Te están esperando. Además, Ichi, puedes ir a la isla Guayana. Dicen que es la mítica isla de Mew, pero se rumorea que hay más de un Pokémon antiguo y raro y legendario por ahí. Habrá que ir a ver. Anda, ¿y cómo puedo viajar a esa isla? Pues, ¿recuerdas las aerolíneas de la Ruta 21? Pues el capitán ha conseguido oficialmente ese destino, y ahora él puede llevarte allí sin problemas. Además, te diré también que si quieres derrotar de nuevo a la Liga Pokémon, pues solo tienes que ir a visitarla. Y mucha suerte, Ichi. Joder, por lo visto quedan muchas cosas por hacer, ¿no, Gary? Pues gracias por toda esa información. De nada, Ichi. Bueno, yo voy a seguir viendo la tele. Quizás luego entrene un rato a mis Pokémon. Quiero ser más fuerte porque recuerdo que me derrotaste. Eso me pone malo. En fin, nos vemos, Ichi. Mucha suerte en tu aventura. Chicas, abierto, así que podemos entrar adentro. Este sí me lo da, claro. Una pica chito. Ah, no, por aquí no era, era por aquí. A ver, 73 eres los las. Aquí está, Zapdos. Vamos allá con él. ¡Wow! ¡A toquecito era!
forma que no... No va a ser fácil atraparlo, ¿eh? Está paralizado, ¿sabes? Una. A ver, ¡toma! Un legendario pájaro Pokémon que tiene la habilidad de controlar la electricidad. Suele vivir en nubarrones, gana muchas fuerzas y se alcanzan. No. Vale, guardo. Y ahora entramos aquí. El portal llevará a la central de energía del pasado, allá por el 1998. Es importante que no podrás volver a tu época actual hasta que no hayas completado el nivel. ¿Quieres cruzarlo? Sí. Y aquí se escucha la música del rocker, porque aquí... Mira, aquí está... Esta temporada. Aquí está la música del Team Rocket. Porque... Es donde nos derrotamos al Team Rocket. Por eso se escucha esa música. Mira, tío, despiértate. Ah, desperté curado. No por culo. Pikachu antiguo. Puerto antiguo. Todo antiguo. A ver, me pasa, tío. Tan pequeño y tan cabrón. Aquí está. Vamos ya. Qué clásica la música. Y encima está a 10 niveles por encima del normal. ¡Olé! ¡Olé! Vamos a sacar la broma, ¿eh? Mira, puedo servir. ¡Por fin! ¡Cabronazo!